El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, en el ojo de la tormenta tras sus últimas declaraciones en donde aseguraba que los precios de la canasta básica deben ser pagados por los consumidores, pidió disculpa a la población. Sin embargo, reiteró que es necesario pagar por estos alimentos porque el costo de ellos sigue incrementándose y no va a bajar debido a las condiciones, no solamente del clima, sino también a otras circunstancias internacionales. Ah, bueno, el que no va a los bailes, que no se indigne, el que va, que tampoco vaya bien. Yo no he dicho que nadie vaya a los bailes y que nadie tome su botella de whisky y que nadie vaya. Lo que digo es que cuando suben los pasajes aéreos, cuando suben los perfumes, cuando sube todo lo demás, nadie, todo el mundo sigue bailando y sigue. Pero cuando sube la comida, quieren entonces apagar la luz y golpear al pobre productor, que es lo único. Yo, a mí me encanta el baile, yo voy a todos los bailes de Ulpano y voy a todas las actividades. Lo que tenemos que hacer con ese gusto, que pagamos el baile, que vamos al concierto, también pagar con gusto la comida que los productores producen con cariño y mucho esfuerzo. Entonces es natural que todos nos pongamos de acuerdo, hagamos el balance correspondiente. Todos tenemos que vivir, todos tenemos que pasar en esta vida, y lo que no podemos hacer es el que tiene más quitarle al que tiene menos, ni quitarle a nadie. Reiteró que hay que buscar algún tipo de contacto y solución entre la clase comercializadora y también la productora para que los precios de estos rubros no se eleven tanto para no afectar a los consumidores. Demetrio Abrego, TVN Noticias.